Uy, ya es tarde. La negrita, copos. Hay copos, la negrita. Copos, copos. Doña Lidia, ¿hace cuánto comenzó usted de copera? Hace 27 años. Tengo de vender estos granizados por medio de que quedé viuda. Olivia era una ama de casa felizmente casada con don Carlos Calvo, quien era el copero del pueblo, hasta que un día la fatalidad tocó a su puerta. Un carro mató a mi esposo, él murió de 38 años. Yo al verme con cuatro hijos y sin pensión, y vamos muy a la orilla, y sin pensión, y ahí todavía estaban pequeños, yo dije, aquí nada de ser pendeja, sigo el mismo trabajo de mi esposo. Y aquí estoy. Dos décadas después, el esposo sigue presente para doña Olivia, quien hace cada copo tal y como lo preparaba su esposo. Doña Olivia, ¿por qué le puso copo a la negrita? Por medio de la Virgencita de Los Ángeles. Como ella es la negrita y ella es tan poderosa. Veo que usted tiene su carretita bien decorada. Ah, sí, gracias a Dios, Ya, ya, así hay que tenerla por medio para llamar así a la gente, ¿verdad? Para que sea llamativo. Veo que usted tiene algunas cosas religiosas y veo un yugo y veo algo más. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Ya, porque yo soy muy, muy devota a los santos y a la Virgencita. Y después el yugo es porque a mi esposo se lo habían regalado y entonces cuando él hizo la carretita se lo puso y ahí quedó como un recuerdo. ¿Qué le dice usted a las mujeres que se quedan solitas y tienen que salir adelante? De ahí, que nada de echar para atrás, que hay que luchar y que el que quiere su trabajo no le falta. Seguir luchando más por los hijos. Ahora con sus nietos y nietas, Olivia pasa sus días alegres, mezclando la labor del hogar con lo que más le gusta, vender copos. Doña Olivia, yo veo que estos copos son riquísimos, ¿eh? ¡Qué montón de leche! Vea, va a ver que sí le va a gustar, ya me llené toda yo de... va a ver que le va a gustar, lleva buena lechita. Se siente muy orgullosa por lo que veo. Me siento orgullosa, sí, claro. Siento muy feliz, muy orgullosa y dándole gracias a Dios por la salud y por el trabajito que me ha dado.